bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El Monumental es un estadio impresionante. Destaca entre sus contemporáneos en esta región del mundo. Doctor, suena el pitazo. Álvaro. Pelota a la derecha. Es un pase largo, pero sin precisión. Ascuez. Leonardo. Sánchez. Intenta conectar con ese balón. Despeja apenas con las uñas. Ahora buscan meter el balón. Sánchez. Abre la jugada completamente. Esto sí que estuvo fantástico. Buscan hacer daño por la banda. Jugaron un poco retrasados. Y ahí va una pelota larga. Y va para adelante. Metió la pierna con todo. Elkin Soto. Ascuez. Sánchez. Hay que admitir, eso sí, que no llevamos mucho de partido, pero está siendo más aburrido que 50 años de matrimonio, doctor. Usted sabe de eso. La alternativa ahora pasa para ellos. Busca a su delantero. Arias. Ambas escuadras siguen 0-0 en el marcador. Y juegan hacia adelante. Núñez. La mete por ahí. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. La maneja en largo. Sánchez. Despeja el balón. Cuesta piernas, pero al final nada de éxito. Un pase fuerte hacia adelante. Ascuez. Leonardo. Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Ascuez. Leonardo.
cambio de juego. Salió y es saque lateral. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Están buscando penetrar! Hicieron una jugada en corto. Tremendo centro. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Elkin Soto. La patea hacia adelante. Leonardo. Ascuez. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Esto será saque lateral. ¡Qué buena bola! Interceptó el pase. Peligro despejado totalmente. Y salió el balón. La tiene y se abre un espacio. Y aquí viene el centro. Esa pelota se fue desviada. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se les haya ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Y la lanza hacia adelante. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Despeje larguísimo del portero! Arias. Ascuez. Arias. La juega a la derecha. Johnny. Arranca corriendo por la derecha. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. La mueve a su derecha. Elkin Soto. Y ahora va largo. La juega hacia la derecha. Cambió. Enorme cabezazo. La pelota milagrosamente no entró. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Leonardo. Se reanuda el juego sacando de banda. Se emplea a fondo en el costado. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Y va para adelante. Busca a su delantero.
la patea hacia adelante. Y ahí termina todo. Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Qué jugador, madre mía! Y les concede tiro libre. Que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la pelota. Ven cómo elige el lugar y le pega como lo sabe. Solo él puede hacer este tipo de cosas. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Pierden 1-0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcador. Y va para adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Y juegan hacia adelante. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Y ahí va una pelota larga. Un pase fuerte hacia adelante. Buen trabajo de equipo. La defensiva parece estar reaccionando. Encantadora, maravillosa, supermanesca posición del balón, pero no penetra la defensa ni con cuchillo. La pelota se juega hacia adelante. Va al flanco del adversario. El equipo levanta muros por toda la cancha. La maneja en largo. Balón largo por arriba. Encontró al compañero. Aquí está. ¡Le pegó! ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido. ¡La recupera! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Minutos, es mucho, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Una tarjeta que no sorprende a nadie. Parece que está muy incómodo.
Buen despeje. El King Soto. La ha recuperado. Sánchez. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Recibe el pase en el área. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. ¡Qué buena salida! La mete por ahí. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Impresionante la jugada. Quieren tirar un centro desde aquí. El King Soto. Tiene el chance clarísimo. Y consiguió un último libre que podría volverse el último del partido. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Atención, fue directo. Buscando. A este muchacho no lo para nadie. Qué calidad tiene los pies. Impresionante. Ya selló su victoria. Ahí está el pitazo final. Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores. Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado eufóricos a los aficionados y también al entrenador. Una gran victoria. Conozco la satisfacción que se siente cuando no recibes ni un solo gol. Si el equipo funciona como una sólida unidad, da orgullo el buen trabajo realizado. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. A nombre del señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia.